Bienvenidos a Tu Deporte al Día, el espacio que reúne lo más importante del deporte en nuestro municipio. Para el capítulo de hoy estaremos con un deportista patinador de nuestro municipio. En nuestra sección ¿Sabías qué? Pablo Arias nos dará unos tips sobre estiramientos y estaremos con el grupo Mejor Saludable DC. Bienvenidos. El día de hoy en nuestra sección Perfil de un Deportista nos encontramos con Sebastián Gómez, un patinador de nuestro municipio. Bueno, Sebastián, cuéntanos cuántos años tienes y cómo iniciaste en este deporte. Bueno, mi nombre es Sebastián Gómez, tengo 18 años y pues empecé hace 4 años y medio, ya voy para los 5. Empecé pues por un, pues entramos con unos amigos y pues como más como por hobby, como para aprender a patinar y ya, pero pues ellos se salieron y a mí me quedó gustando y ya, seguí. ¿Qué es lo que más te gusta del patinaje? Pues yo digo que es la exigencia y la disciplina y pues lo que uno lo hace pues sentir cuando uno gana y le va bien. Entonces me gusta mucho la adrenalina de estar en una pista, de competir con más de 30 personas. Me gusta mucho sentir esa adrenalina. Cuéntanos de tu trayectoria como deportista, ¿en qué clubes has estado? Bueno, yo inicié acá, pues en Falcon Zipa, duré 2 años creo que fue, y pues me salió una opción para irme para Cota, y corrí por Cota 1 año, y ahí me volví para acá, para Zipa, y ya son los únicos clubes en los que he estado. Cuéntanos en qué modalidad compites. Bueno, yo compito en la modalidad de fondo, es como mi fuerte. ¿En qué torneos has estado y qué títulos has obtenido en tu carrera? Bueno, pues en esos 4 años he estado 2 veces en selección, en el 2013 y en el 2016. En el 2013 cogí bronce en relevos y en este Interligas pues fue un poquito complicado, pero pues ese es como el resultado que más he tenido en el 2013. Cuéntanos qué días entrenas y en dónde entrenas. Pues yo entreno domingo a domingo, de lunes a viernes acá en esta pista. Sábado bicicleta y domingo bicicleta. ¿Qué crees que el deporte le cambia la vida a una persona? Yo digo que muchísimo. O sea, es bueno y malo. Digamos malo porque lo privan a uno de amistades, de fiesta. Y pues en esta edad que uno está como en esa época de fiestas y eso, pues yo digo que eso es lo malo, lo que piensa la gente. Pero lo bueno es que uno, pues en salud y en... Yo digo que en amistades uno conoce muchísima gente, muchísimos lugares. Y pues eso es lo que más llena. ¿Qué torneos tienes ahorita a futuro? Bueno, ahorita arrancó la temporada, pues ya corrí el primer departamental. Queda entrenar para el segundo departamental, que yo creo que es en agosto a finales. Y para el primer nacional, que es, no sé en dónde sea la verdad. Pero pues ese es lo que sigue ahorita. ¿Cómo es el apoyo de parte del municipio para este deporte? Pues la verdad, pues no es mucho, la verdad no me dan mucho. Pero pues lo poquito que me dan lo agradezco, pues desafortunadamente este deporte es muy caro. Tanto para inscripciones, ruedas, botas, casco, todo es muy caro, entonces... Pues mis papás son los que me costean todo, entonces el instituto me da muy poco, pero pues igual lo agradezco. Regálame una invitación para los niños que te están viendo y tú eres un ejemplo como deportista para ellos, para que sigan tu ejemplo. Bueno, mi invitación es para todos los niños que están en época de crecimiento, que se vinculen a un deporte, ya que el deporte es salud, es vida y pues qué mejor que pertenecer a un deporte. Vamos a un corte comerciales y al regresar estaremos con el grupo Mejor Saludable DC. En Supermercado Jockey, usted también podrá disfrutar de nuestras ofertas y promociones.
por ser afiliado a Precus, obtenga un 3% más de descuento. En Supermercado Jockey usted podrá encontrar una gran variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención. Supermercado Jockey, ubicado en la carrera décima número 287. Comuníquese al teléfono 851-0603 o al celular 313-454-6713. 313-454-6713. Supermercado Jockey, pensando en su bienestar. Nos encontramos con la directora del Grupo Mejor Saludable DC, Carolina Rodríguez. Bueno, Carolina, cuéntame un poco acerca de cuál es la misión y la visión de su grupo. Bueno, Catalina, buenas tardes. La misión de nuestro grupo principalmente es lograr masificar o traer más personas al ejercicio, al entrenamiento, al deporte, como una forma de vida, como un estilo para mantenerse saludable, para construir hábitos en las personas, no solamente en el sentido de, digamos, del deporte y del entrenamiento, sino también de la alimentación, de que las personas aprendan a cuidar su salud y evitar enfermedades al futuro. Cuéntame de dónde nació la idea de formar esta empresa. Bueno, la idea nació porque nosotros nos estamos formando como educadores físicos en la Universidad Pedagógica Nacional y allí empezamos a darnos cuenta de la necesidad de las personas de tener una guía para hacer sus entrenamientos, para mejorar su estado físico, su calidad de vida, no solamente por la vanidad, sino también por cuidar la salud, por prevenir enfermedades, lesiones, que se ven mucho en los deportistas, pero también en las personas que no son deportistas. ¿En dónde se ve esto? En el trabajo. Cuando uno hace unas malas posturas, cuando uno se sienta mal, cuando uno tiene lesiones pero no al médico para revisarse. O sea, en todas estas situaciones que parece que no es necesario el ejercicio físico, en realidad sí lo es, porque como forma de rehabilitación, como fortalecimiento, sirve para todas las actividades de la vida cotidiana. Cuénteme de los servicios que ustedes realizan, dónde entrenan o qué servicios tienen en su empresa. Bueno, pues nosotros contamos con varios servicios. Los servicios en general tienen que ver con el entrenamiento, pero también con la asesoría en la alimentación y en la nutrición. Principalmente organizamos eventos deportivos para las empresas, para las familias, para que en esas fechas especiales también se hagan eventos para cuidar la salud y todas las familias y las personas en general de los diferentes grupos se puedan integrar. También tenemos entrenamiento personalizado, tenemos entrenamiento familiar por meses, con los meses que necesiten para que logren el acondicionamiento físico y también de una manera formativa para que las personas aprendan a organizar su entrenamiento después de que nosotros dejemos de entrenarlos, ellos puedan continuar con sus hábitos. Entonces, eso es lo que le ofrecemos a la comunidad. Cuénteme desde qué edad las personas pueden pertenecer a este programa y qué costo tiene. Bueno, las personas que pueden participar en nuestro programa pueden ser niños, pueden ser jóvenes, adultos y también adultos mayores. No tenemos excepción en la edad, sino que todas las personas pueden participar. Hay que tener en cuenta que dependiendo de las edades y el estado físico, pues se hacen actividades diferentes. Eso nosotros lo planeamos, todo es personalizado para tener en cuenta las condiciones de las personas, sus enfermedades, sus lesiones, sus patologías en general. Nosotros entrenamos en Tocancipá, en Zipaquirá, en Cajicá y en Chía.
También podríamos estar hablando de Cogua y todos los municipios aledaños a la Sabana Norte. El costo que tiene varía dependiendo de la actividad que se esté, digamos, realizando. Por lo general la sesión cuesta 15 a 20 mil pesos, si es para una sola persona. Si es para varias personas tiene un costo de unos 35 a 40 mil pesos, pero pueden participar hasta 10 personas. Es decir que el costo sería de 4 mil por persona y todos pueden participar durante 2 horas de entrenamiento en todos los ejercicios. Los eventos familiares y deportivos con mayor cantidad de personas también se realizan, pues ya dependiendo de las necesidades del cliente, de sus objetivos, pero tenemos planes para todos los gustos, hacemos pues todo tipo de negocios frente a lo que es la actividad física y la salud. ¿Qué cree que el deporte cambia y hace en la vida de una persona? Bueno, pues creo que como deportista cambia muchísimas cosas. Fortalece la disciplina, fortalece las capacidades físicas de las personas, la concentración y activa la mente, hace que uno esté feliz todo el día. Y yo creo que tú, que también eres deportista, lo sabes, es algo que emociona mucho, que apasiona mucho, y las personas cuando se meten a este cuento del deporte ya después no se quieren salir. Entonces es algo que hace que las personas vivan felices y no importa la edad, y es muy importante para la salud y para todas las dimensiones del ser humano. Por último, recuérdame los números de teléfono al cual se pueden comunicar las personas que están interesadas en este proyecto. Bueno, se pueden comunicar al 314-367-5657 y al 319-326-9481. También nos encuentran en Instagram como Mejor Saludable DC, en Twitter como Mejor Saludable, en Facebook también como Mejor Saludable DC, y por WhatsApp también se pueden comunicar en los teléfonos que acabamos de mencionar. Bueno, este trabajo es de flexiones de codo en escalera de coordinación. Trabajamos la parte del core, también el equilibrio y el grupo muscular más importante, que es el de los brazos y la espalda. Bueno, este es un trabajo del tren inferior en el cual encontramos que hay un trabajo de coordinación bisopédica y se debe realizar en este caso con una escalera de coordinación. Se trabaja de cierta manera más o menos a una intensidad de unas 40 repeticiones, ya pues obviamente con ella. Obviamente hay otro tipo de especificidades para el nivel de motricidad y el nivel de fuerza de cada uno de los entrenantes. Este ejercicio se llama puentes con balón fit. Lo estamos haciendo encima de un tapete de yoga, se puede hacer en cualquier superficie. Este ejercicio trabaja principalmente la zona glútea, pero también trabaja los gastrocnemios, los isquiotibiales y los cuádriceps. Sirve para mejorar la capacidad de propiocepción, que tiene que ver con el conocimiento de los músculos y el poder aislarlos para no hacer esfuerzos extra cuando estamos trabajando, ya sea en los ejercicios deportivos o en entrenamientos, y también en las actividades de la vida cotidiana. Estamos con Dumar Gómez, uno de los entrenadores de Mejor Saludable DC. Bueno, Dumar, cuéntame acerca de los ejercicios que ustedes realizan. Bueno, muy buenas tardes para todos. Los ejercicios que realizamos en nuestra compañía Mejor Saludable DC tienen por objeto el fortalecimiento muscular del tren superior, tren inferior, trabajos aeróbicos, trabajos de coordinación motriz y otra diversidad de elementos que también encontramos dentro del ejercicio funcional, que tienen por objeto ayudar en la calidad de vida del ser humano. ¿Qué cree que el deporte hace en la vida de una persona? Bueno, el deporte es fundamental en la formación del carácter desde que se es niño, y ya en etapas que le siguen tiene por objeto también como un desarrollo hábil y digamos entonces tiene por objeto trabajar de cierta manera la motricidad en todo nuestro cuerpo y permite desarrollar muchas habilidades y muchas destrezas en nuestro diario vivir. ¿Cuál crees que es la diferencia de entrenar a un niño pequeño a un adulto? ¿En qué se diferencia? Bueno, entrenar a un niño pequeño son ejercicios que se le pueden realizar
con cargas propias, es decir, ejercicios netamente funcionales como los que desarrollamos acá en nuestra compañía, y también tenemos objetivos, digamos, con los grandes. Con los grandes tenemos objetivos de un fortalecimiento muscular ya llevado con un poco más de cargas y otro tipo de intensidades en los cuales se planean diferentes mesociclos y microciclos. Cuénteme un poco acerca del servicio que ustedes realizan y qué hacen en su trabajo. Bueno, básicamente es una empresa dedicada a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida en el entorno social y motriz, digamos, llevado a la práctica acá en la empresa. Podemos desarrollar en las personas una vida más saludable, una vida más activa y llena de objetivos claros en cuanto al entrenamiento personal. Las personas que deseen comunicarse y estar vinculadas a su empresa, ¿cómo deben hacer? Bueno, nos encontramos en las redes sociales como Mejor Saludable DC, en cualquiera de las redes. Y también tenemos como objeto principal darnos a conocer por medio de esa unión que tenemos fraternal con cada uno de nuestros clientes. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es, bueno, ofrecerles el servicio y que ellos también se encargan, obviamente, de contarle a las demás personas si se han visto los resultados en ellos, si se han visto resultados, digamos, en cuanto a su parte motriz, en cuanto a su parte social y en cuanto a su parte, pues, de salud. Es de reconocer que no solo el ejercicio físico que nosotros realizamos acá da como respuesta, digamos, un objetivo claro en cuanto a, bueno, mi imagen personal, sino que también llevado de la mano con la buena alimentación y con un buen plan de ejercicios, se pueden lograr otros tipos de objetivos. Bueno, este es otro trabajo de fortalecimiento de la parte anterior de nuestro cuerpo, específicamente en el core. Vemos que se está trabajando con dos elementos, una colchoneta de yoga y un balón fitness. Este tipo de trabajo ayuda demasiado en la parte del equilibrio de nuestro cuerpo y en el fortalecimiento de la zona media. El elemento que pueden ver a continuación es un TRX para hacer trabajos en suspensión. Estos trabajos en suspensión sirven para trabajar el fortalecimiento y tonificación de todos los grupos musculares. En este caso, el entrenador está haciendo un trabajo de bíceps con un solo brazo. ¿Por qué lo hace con un solo brazo? Porque hay que manejar diferente tipo de carga. Para una persona que esté empezando en el mundo del entrenamiento, podría hacerse con cargas diferentes, se varía la inclinación del cuerpo, se varía la dificultad con la que se sujeta el elemento. Bueno, este es un ejercicio de fortalecimiento del tren superior y de la parte anterior. Se está trabajando de manera agonista el músculo bíceps y de manera antagonista el músculo tríceps. Es un trabajo de una gran intensidad y de todas maneras sirve para el fortalecimiento muscular del cuerpo. Las mujeres por lo general siempre se dice que aumentan la masa muscular de manera rápida y es como el miedo que se tiene en cuanto al entrenamiento de fuerza. Vamos a un corte comerciales y al regresar estaremos con Pablo Arias en nuestra sección ¿Sabías qué?
Bien, estimados amigos de APRECUS, es un placer de nuevo estar con ustedes. En el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy especial que tiene que ver con cómo podemos prevenir de alguna manera una enfermedad muy delicada que se presenta sobre todo en las personas mayores, que incluso ya es un fenómeno en este momento en personas jóvenes, incluso en niños, que es el tema de la artrosis. Entonces, es un placer tenerlos con nosotros. Mi nombre es Pablo Arias y desde nuestro Centro de Readaptación Funcional vamos a darles algunas pautas con respecto a todo lo que es el asunto de la prevención y cómo nosotros podemos llegar a evitar una cirugía en algún momento determinado de un reemplazo articular. Cómo podemos también nosotros, por medio de algunos ejercicios iniciales, podemos tener de alguna manera algo de alivio después de estas cirugías que son un tanto molestas e incapacitantes. Un placer estar con ustedes y espero que esta información les sirva de gran ayuda. Acerca de ya como tal, hablando propiamente de asuntos, digamos que operatorios, normalmente cuando ya la articulación está muy desgastada, ya llega un momento en que tiene que hacerse un reemplazo articular. Normalmente esos reemplazos articulares consisten en colocar unos implantes metálicos para reemplazar, digamos, las dos superficies que más están desgastadas, que en este caso, hablando propiamente de la rodilla, es la terminación del fémur, que es el hueso de la parte superior, y de la superficie de la meseta de la tibia, que es la parte del hueso inferior. Entonces, como lo vemos acá, por ejemplo, en este caso, normalmente se hace una incisión bastante grande y a partir de ahí ya se empieza a hacer, digamos, todo el procedimiento que es el reemplazo de la articulación. Es muy importante que después de que se haga la cirugía, es muy importante que la persona, digamos, empiece a tener actividad articular desde el primer momento. Entonces, lo que normalmente se recomienda es que la persona, en la medida de lo posible y el dolor permita, empiece a movilizar la articulación haciendo este ejercicio que es muy sencillo, ¿sí? Deslizando suavemente el talón sobre la cama, sobre la colchoneta o la camilla donde esté la persona descansando. Entonces, son ejercicios que son muy sencillos y poco a poco va uno mejorando la movilidad articular. Normalmente siempre después de la cirugía se respeta un tiempo prudente de más o menos de una semana, dos semanas, mientras que se va superando, digamos, el asunto inflamatorio, la parte del dolor posoperatorio, que normalmente siempre es muy cansón, que es la parte más complicada. Y a partir de ahí ya, después de que nosotros vamos mejorando la movilidad articular, se empiezan a hacer ejercicios de potenciación de este músculo, de estos músculos que son los músculos extensores de la rodilla. Entonces se empieza a potenciar esta parte y ya poco a poco la funcionalidad va llegando hacia la persona. Siempre se recomienda que después de un tratamiento posoperatorio de estos, en la medida que la cirugía sea exitosa, lo ideal es iniciar normalmente entre la primera y la segunda semana después de la cirugía para que la persona pueda volver a tener una funcionalidad pronta y una recuperación rápida. Bien, la artrosis es una enfermedad de tipo degenerativo. Hace parte de las enfermedades reumáticas. La artrosis es considerada una enfermedad que puede llegar a una persona incluso a un estado de incapacidad absoluta. ¿En qué consiste? Consiste en que se desgasta esencialmente el cartílago hialino. ¿El cartílago qué es? El cartílago es un tejido que es una especie de pastica que recubre las cabezas de los huesos, donde los huesos normalmente se articulan. Las articulaciones están recubiertas de este material, que es un material que es del mismo tejido del que se componen el cartílago de nuestras orejitas, de la nariz. Entonces, también se presenta en las articulaciones. Normalmente, de una manera muy fácil para nosotros poder identificar el cartílago, es que cuando comemos, por ejemplo, pollito asado, cuando nosotros abrimos la presa del contramuslo, esa pastica blanca que recubre los huesos, la identificamos fácilmente en las aves, también nosotros la tenemos, pero obviamente a mayor escala.
ese cartílago se va desgastando poco a poco hasta que llega un momento en que ya se empieza a producir un roce entre dos superficies duras que son los huesos, y obviamente pues esto se acompaña de un dolor permanente, de una incapacidad bastante importante, y también al mismo tiempo la inflamación de las articulaciones es bastante digamos que generalizada a lo largo de la articulación. Entonces la artrosis es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que incapacita y que de alguna manera nosotros podemos utilizar mecanismos para prevenirla. Bien, hablando ya propiamente de el factor preventivo de la artrosis, nosotros ¿qué podemos hacer? Lo ideal es, cuando hablamos de miembros inferiores, tratar de controlar nuestro peso corporal, en la medida de lo posible, tratar de llevar una vida saludable, con una buena alimentación, una alimentación balanceada, rica en proteínas, especialmente carnes blancas. Obviamente todos los hábitos alimenticios tienen que ir acompañados de una buena, digamos, cuidados en cuanto a los vicios. Por ejemplo, obviamente que todo lo que tiene que ver con el alcohol, con las comidas demasiado grasosas, puede llevarnos a problemas de salud delicados como el ácido úrico alto, que puede ser un coadyuvante de la artrosis. Entonces es muy importante que nosotros tengamos unos buenos hábitos alimenticios, mantengamos una buena hidratación, realicemos actividades físicas, ejercicio. De esa manera nosotros controlamos tanto el control del peso corporal, como también al mismo tiempo lo que es la inclusión de nutrientes ricos en proteínas para que, digamos, que nuestro organismo no se deteriore de una manera tan rápida. En este caso de la artrosis, como es una enfermedad que normalmente aparece en edades ya avanzadas, lo ideal es que esa enfermedad no se manifieste en tan poco tiempo, que no aparezca prematuramente, sino que en la medida de lo posible nosotros la logremos retardar. Normalmente la artrosis es una enfermedad que también es de tipo hereditario. Si mi mamá, si mi papá tuvieron artrosis, pues yo muy seguramente la voy a tener. Entonces, para que a mí no me ataque, entonces yo debo ser consciente que si mi papá y mi mamá la tienen, pues yo debo tratar de retardarla por medio de la actividad física, una buena alimentación, controlando el peso corporal. Obviamente que si yo tengo un peso corporal elevado, tengo sobrepeso, una obesidad, pues el desgaste de mi cartílago pues se va a precipitar. Entonces, pues obviamente son factores que debemos tener muy en cuenta para que la enfermedad no aparezca tan pronto. Ha sido un placer hablar en este momento con ustedes, en esta oportunidad. Espero que esto les sirva bastante. Se me olvidaba algo muy especial. Hay algunos complementos nutricionales a base de glucosamina, colágeno y este tipo de cosas. Hasta cierto punto pueden servir, lo importante es que nosotros aprendamos a distinguirlos. Normalmente la glucosamina que es importada es la de mejor calidad. Entonces, en la medida de lo posible, si nosotros podemos consumir productos como cloruro de magnesio, como alimentos ricos en colágeno, que tenga buena proteína, carne blanca, carnes blancas especialmente, atunes, maravilloso. Entonces, siempre dispuestos a colaborarles en nuestro centro de readaptación funcional, siempre estamos dispuestos a aclarar sus dudas y sus inquietudes, y espero que este tema de hoy les haya servido de gran manera. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima emisión de Tu Deporte al Día. También recuerden ver nuestro noticiero de lunes a viernes a las 8 de la noche, con retransmisión el día siguiente a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook como Aprecus Canal 5 y en nuestra página web como www.aprecus.com.co.